Bueno, el Cuerpo de Bomberos de Puerto Viejo inicia este año 2022 con un curso de bomberos voluntarios, en el cual se dio inicio la inscripción desde el 15 al 20 de mayo. Teníamos un proceso primero de pasar todos los aspirantes al departamento de psicología, luego al departamento médico, y ya hoy estamos en las pruebas físicas, ayer y hoy. La prueba física consiste en natación, barra, resistencia y los 100 metros. Creo que Bomberos Puerto Viejo una vez más está haciendo este tipo de capacitación en vista a las muchas demandas que hemos tenido, llamadas telefónicas por correo de los jóvenes que quieren pertenecer voluntariamente a la institución bomberil. Hemos tenido la inscripción de 305 aspirantes. Esperemos de que la mayoría pueda pasar estas pruebas y ser parte de nuestra institución. Bueno, van a ser 6 meses. Este curso está programado para concluirlo en enero del 2023. Vamos a hacer un proceso de capacitación vía online y presencial. Creo que la mayoría de estos jóvenes están interesados en prestar su servicio en el Cantón Puerto Viejo, y no solamente aquí. Tenemos gente desde 24 de mayo, de Rocafuerte, de todas las parroquias del cantón que se han interesado en servir a la comunidad. Nosotros estamos tratando de que se nos queden por lo menos unos 50 o 100. Depende del tipo de proceso que ellos vayan aprobando. Este tipo es aprobatorio, este curso no es solamente de información, sino de aprobación. Así es, este fortalecimiento, estamos tratando primero en lo físico, luego ya viene la intelectual, donde se vamos a dar muchos temas relacionados a nosotros, el tema de los bomberos, como es de rescate vehicular, estructural, rescate en altura. Vamos a tener capacitación de materiales peligrosos, primeros auxilios avanzados, lo que es ya incendio forestal, estructural y vehicular, todo lo que tiene que ver con la rama de bomberos. Entonces, esta es una profesión muy amplia que nunca terminamos de aprender. Una vez más, Bomberos Puerto Viejo creo que ha demostrado la nueva imagen, y eso ha sido producto de que tantos jóvenes, hombres como mujeres, están interesados en pertenecer a la fila bomberil de forma voluntaria. No, nunca vamos a terminar de satisfacer. Nosotros queremos a futuro ir complementando, por lo menos tener unos 500 voluntarios. Sí, pero este es un proceso. Ya ahorita tenemos ya 35 aproximadamente. Esperamos tener de este de aquí voluntariado, por lo menos sacar, ya le digo, unos 50 o 100 voluntarios que vienen a formar parte y a servir a las diferentes parroquias. Ellos van a hacer su turno de guardia a las parroquias donde más cercano tienen su residencia.